Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster y después de un sábado y un domingo con dos directos bastante largos, volvemos un poco a la rutina normal de vídeos y digo un poco porque el próximo sábado 18 y domingo 19 volvemos a tener directo a partir de las 3 horas Dofus, las 9 en Colombia, con nuevas peleas de la Dofus Cup, así que os espero a todos y estoy preparando a una sorpresita para ver si entre los espectadores, ya que me sorprendió que fueseis tantos el otro día. Preparar algún premio para durante los descansos, a lo mejor entre pelea y pelea, pues sortear camas o algo así interesante y así pues más contentos estamos todos. Bueno, esta es la imagen que os comenté durante el directo de las razas que participan en la Dofus Cup. El Yopuka es la que más veces está inscrita, 610 Yopukas, y el Tubal solo 111. Bueno, la podéis mirar vosotros mismos, ya la comenté en el directo. Lo que no la había enseñado, me la mandó Mansion, así que un saludo para ti Mansion y muchas gracias por darme esta información. Tenemos aquí los dúos que más se repiten y los tríos que más se repiten. Bueno, mientras veis esta imagen, voy a comentar rapidito así la Dofus Cup cómo ha sido la jornada 1 y 2. Para mí ha habido un poco de caos, porque ha habido muchísimos equipos que no se han presentado. No digo caos por parte de Ankama, digo caos por parte de los jugadores, ya que de 1500 equipos tan solo quedan ya solo 950. Eso quiere decir que 550 equipos no se han presentado a sus peleas y ya han sido eliminados. Así que se puede decir que un tercio de los inscritos no se han presentado a la Dofus Cup. Esto se debería revisar para futuras competiciones, ya que hay mucha gente inscrita que se ha quedado sin cupo y a lo mejor podría haber participado, pero bueno. Para ser la primera vez que se hace la Dofus Cup, todo bastante bien. Muy buenos resultados para España. Tenéis los dos directos que hice el sábado y el domingo en el canal. Podéis ir a mirar. Hay peleas de todos los servidores. No hemos discriminado a ninguno. Peleas de Edas, Aguabrial, Nomecop, de todos los servidores hispanos. Y muchas victorias, sobre todo. Equipos confirmados de España que van 5 de 5. Que sepa yo ahora que recuerde uno de Aguabrial. Que me dijeron ellos mismos que van 5 de 5. Así que muy bien España y darles la enhorabuena a todos los que han ido ganando sus peleas y a los que no también y que seguro que van a ganar peleas y que vamos a por todas, claro que sí, este sábado a las 3 los espero a todos aquí en el directo de nuevo. Información muy importante que la voy a poner por si gente que me sigue no está jugando a Dofus y mira mis vídeos por diversión o para ver qué van sacando en Dofus. Muy importante, si llevas más de un año y 11 meses sin conectarte a tu cuenta, conéctate. Aunque solo sea loguearla y luego ya no vuelves a conectarte. Pero si no lo haces, todas las cuentas que lleven 2 años sin conexión, es decir, cuentas inactivas, el día 14 de abril serán borradas de la base de datos de Dofus. Es decir, esa cuenta va a dejar de existir, tu personaje va a dejar de existir, personaje, equipo, regalos, ogrina, etcétera, todo lo que sea esa cuenta y la cuenta en sí desaparecerá. Liberarán mucho, así liberarán espacio, dicen en su base de datos. Pero bueno, habrá mucha gente que a lo mejor ha dejado de jugar a Dofus por estudios y diga, pues ahora voy a volver y diga, ostras, tú, que me han quitado la cuenta. Así que por eso hago este vídeo. Si tenéis amigos que a lo mejor hace 5 años, 6 que no juegan a Dofus y si les da igual, pues que pierdan la cuenta porque a lo mejor no quieren ni volver a jugar. Pero si conocéis a gente, decídselo. Gente que ya sepáis que no juega, conecta tu cuenta, conéctala, 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 aunque sea un momento, conéctala para no perderla. Y también va para todos vosotros, a lo mejor los multicuentas que tengáis una cuenta ahí abandonada. Por lo que sea, si tiene algún objeto o algo, pues conectadla por si acaso, por lo que sea. Conectad todas vuestras cuentas. Si tenéis 5 cuentas y no estáis seguras y si alguna la teníais por ahí abandonada, conectadlas todas. Es mejor conectarlas y que pasen a ser una cuenta activa a que no que se os borren y luego os tengáis que lamentar. Así que por favor, yo ya he avisado a mis amigos que llevaban a lo mejor 3 o 4 años sin jugar. Ya están avisados de que si no se conectan perder la cuenta. Así que vosotros haced lo mismo por todos esos amigos o conocidos que tengáis para que no se arriesguen a perder su cuenta, ya que sería un mal trago luego querer conectarse 4 años después de la cuenta y ver que la cuenta no existe. Si no recordáis la contraseña, si no recordáis lo que sea y no os podéis conectar, simplemente hablad con soporte que van a estar este mes más activo para ayudar a toda esa gente que quiere conectarse para no perder su cuenta. Así que ya sabéis, simplemente venís a este link del foro, vais al foro y es comunicación un mes para reactivar tu cuenta, qué está pasando.
Y aquí os va a salir, si tienes un problema técnico para entrar a la cuenta, ponte rápidamente en contacto con soporte. Le das clic a soporte y se te va a abrir soporte. Y le mandas un Ankabox a Pancho con el número del ticket que te van a dar cuando tú envíes el mensaje a soporte. Simplemente copiar el número del ticket, se lo envías por Ankabox a Pancho y ya está. Él se da mucha prisa en enviarte todo lo que esté en sus manos para que tú puedas conectar tu cuenta. Y por último, este vídeo va a ser más corto de lo normal, por último, muchísima gente no sabe rellenar el formulario. En mis directos hasta me lo preguntaba gente del torneo que estaba mirando mi directo, ¿cómo relleno el formulario? Pues simplemente, yo le digo, siempre los digo, si escribís aquí, dofus.com/es, que yo ya la tengo escrito, siempre lo digo. Esta es la página oficial de Dofus, y digo, en la parte de arriba, arriba a la derecha, comunidad, y vemos que sale torneos, información, directorios y el rincón de los jugadores. Vamos a torneos y vamos a buscar Copa Dofus. Y a los que estéis inscritos, bueno, todos vais a ver bases, equipos, calendario, clasificación. Nos vamos a clasificación y veremos que aquí abajo, justo detrás de filtrar la lista, cuando vamos a clasificación, a añadir un resultado reservado a los participantes. Simplemente le dais clic aquí y si estáis inscritos, os saldrá la pelea que está activa en ese momento. Indicad los turnos que ha durado la pelea y quién ha ganado. Y si es por abandono, indicad que ha sido por abandono. Y así el equipo contrario será eliminado por no presentarse. Así de fácil es rellenar el formulario. Ya que han dejado claro que aunque juegues la pelea, si no rellenas el formulario, te van a eliminar directamente del torneo, aunque tú te hayas presentado, ya que creen como falta grave que no hayas puesto el resultado de la pelea, intentando a lo mejor sabotear, si el otro equipo tampoco lo pone, sabotear el resultado. Pero bueno, muy importante venir aquí y rellenarlo correctamente, ya que si no quedáis eliminados del torneo. Es así de fácil, simplemente. Si tenéis amigos que están en la Clash of, en la Copa Dofus y no saben rellenar el formulario, simplemente le mandáis este vídeo y le decís, pasad al último trozo y Xavier hace una mini guía así, pulsando cuatro sitios y ya está, y os enseña a rellenar el formulario. Yo no lo abro porque no estoy, estaba inscrito, pero como me han eliminado ya no puedo hacer nada, no os lo puedo enseñar, pero bueno, ya simplemente darle aquí y si estáis inscritos os saldrá para rellenarlo. Os espero el sábado a las 3 horas Dofus, las 9 horas Colombia, que volvemos a tener directo con la Dofus Cup. Hemos llegado a ser hasta 82 espectadores en los directos, una media de 60-65 espectadores entre el sábado y el domingo. Muchísimas gracias a todos. Ya os digo, como hubo tanta gente, os lo voy a recompensar. Habrá premios en el próximo directo, premios simples, pero va a haber premios y os los voy a dar en tinieblas. Ya sabéis que si, por ejemplo, sorteo 1 millón de camas y os doy 1 millón de camas en tinieblas, podéis comprar abono desde tinieblas. Simplemente en la tienda de ogrinas de tinieblas compráis las ogrinas y os abonáis. Y abonáis a la cuenta entera. Es decir, si jugáis en alma, el abono os va a servir en alma. Así que el premio es para todos, así simplemente. Así os espero en el directo. Muchas gracias a todos. Dejadle un buen like a este vídeo como habéis hecho en los directos, que superamos los 100 likes. Mis primeros 103 likes en un vídeo, más de 100 likes. Muchos suscriptores se han suscrito estos días al canal de los directos. Estamos a puntito de llegar a los 1000. Me hace muchísima ilusión. Así que like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.